para todo labrador. Ven y ayuda en la campiña del amante salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Dile que Jesús las llama a su reino celestial. Fuerte. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero y de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser ese lo profundo que domine el corazón. Quiero ser un buen maestro como fuera el Redentor. Dar la Biblia al mundo entero donde encuentre salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero y de Cristo a predicar. Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser celo profundo que domine el corazón. Con las huestes celestiales ante el trono de Jesús han de unirse los mortales redimidos por la cruz, y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero y de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser celo profundo que domine el corazón. Amén. El fruto más grande que el Señor espera de nosotros, mis hermanos, es el fruto del amor. Porque de todos los frutos del Espíritu Santo, el más grande de ellos es el amor. Después le sigue la humildad. Muéstreme a una persona amorosa y humilde y yo le muestro a un buen cristiano, a un buen discípulo de Jesús. Así que oremos para que el Señor nos dé humildad y para que el Señor nos llene de ese amor, para que se desborde y nosotros podamos compartirlo y que vean que en nosotros hay un Dios que nos da amor, un Dios que ama, un Dios que se preocupa, un Dios que cuida a su pueblo. Oremos. Padre, en esta tarde ya, Señor, al venir ante tu presencia y haber estudiado tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos llene el corazón de fortaleza, de esperanza, de paz, de fe, para proponernos, Señor, en nuestro corazón serte fieles en todo momento, para que podamos, sobre todas las cosas, podamos buscar tu santidad, que podamos, Señor, entender cuál es nuestro talento, cuál es nuestra forma de servir, en qué nosotros, Señor, podemos dar fruto en todo momento y en todo lugar.
Sí, Señor, entendemos que somos imperfectos y somos pecadores. Ayúdanos, Señor, perdónanos, guíanos, transfórmanos, danos toda la capacitación, Señor, todo el poder para que podamos hacer tu voluntad. Bendice este pueblo, Señor. Cada persona aquí presente que se vaya con tu Espíritu Santo lleno de paz, confiado que tú guías cada vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.